favor. Tengo mucha hambre. ¡Al vuelto yo! Y todo lo que hay, hacerlo de corazón. Como para el Señor, no como para los hombres. La hora de escuchar los consejitos de nuestro amigo Biblia. Amigo Biblia, ¿cómo está? ¡Qué bien acompañado está! Hola, Ibe. Hola. Ibe, le hemos contado al amigo Biblia lo que ocurrió con Pachín en esta tarde. Uy, sí. Y todo lo que hicimos por ayudarlo. ¡Qué momento tan emocionante! Sí, Ibe, escuchando a las niñas hablar, me hace acordar sobre una linda historia de amar al prójimo. Esto está en el capítulo 10 de Lucas, en el versículo 30 al versículo 37, que nos habla sobre la parábola del buen samaritano. Amigo Biblia, cuéntanos esa historia tan linda, por favor. Sí, Ine. Mira, esa historia dice así. Una vez un hombre iba saliendo de Jerusalén hacia Jericó. Se iba de viaje. Y cuando iba en su camino, se le acercaron unos hombres malos y lo agarraron y le pegaron y le maltrataron y lo tiraron al piso. Lo dejaron en medio del camino desangrado y golpeado. El pobre hombre tirado. De repente pasaba un sacerdote, el cual pasaba muy altivo y lo miró. ¿Y tú crees que paró? No, siguió de frente y no le hizo caso. Pobrecito, el hombre se quedó ahí en medio del camino. Luego pasó un levita, el cual lo miró de reojo y se hizo como el que no lo había visto, como si es el de la vista gorda, y siguió de frente y no le hizo caso.
el hombre, el pobre, tirado ahí. De repente pasó el buen samaritano, que se decía que los judíos no se llevaban con los samaritanos, pero este hombre de buen corazón lo recogió, lo llevó a su posada, lo curó y lo sanó. Eso nos quiere decir que el buen samaritano sí amaba a su prójimo, porque aunque no lo conocía, lo recogió y lo curó. Esto nos enseña a amar a nuestro prójimo tal y como ellos son, sin hacer acepción de persona. ¿Quiere decir que si yo veo a alguien herido y aún sin conocerlo, lo debo ayudar? Sí, porque todos tenemos que tomar el ejemplo de nuestro buen samaritano. ¡Qué linda enseñanza nos has traído hoy día, amigo Biblia! ¿Verdad que sí? ¿Les ha gustado? Sí. Muy bien, y seguimos divirtiéndonos mucho más aquí en el corazón de los niños. ¡Chao! Y no se olviden de ser como el buen samaritano. Niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¡Qué alegría sentimos en nuestros corazones cuando vemos a niños como estos ir a la casa del Señor a buscar cada vez más su rostro, a aprender de Jesús y aprender también nuevas canciones que nos hable sobre el amor de Jesús! Y ahora ellos nos van a deleitar con una hermosa canción que lleva por título Si das amor, tendrás amor. ¡Adelante! ¡Dios les bendiga! Puedes hacerlo. Si quiere hablarte, escúchalo. Cuando esté enfermo, visítalo. O si está en peligro, protégelo y defiéndelo. Si está triste, consuélalo. Cuando se esfuerce por ser mejor, anímalo. Si es calumniado, defiéndelo.
cuando te ofenda, perdónalo. Así que ya saben, amiguitos. ¿Todo lo bien que quieres para ti? Hazlo tú a los demás. Y así cantamos todos juntos. ¡Yo tengo un amigo que me ama!